Genial, una fiesta inolvidable. Esto hacía rato estamos esperando y bueno, mirá lo que es esto, es una fiesta, la gente de Ciclón. Inolvidable, esto para la historia de San Lorenzo. Para todos los bosteros y los gemeros, que no se olviden. Festejando en familia, mi hija. Ya dos campeonatos ya. Una alegría inmensa. Felicidad absoluta. Lo mejor, lo mejor. Lo mejor para San Lorenzo. Lo mejor para San Lorenzo, lo mejor para Romagnoli. Gracias a mi viejo. Está ya que lo hizo a todo esto de San Lorenzo. Muy emocionado, la verdad que con los chicos vinimos enloquecidos, muchísima gente, hermoso, la pasamos bárbaro, bárbaro, la verdad que bárbaro. Un jugador de mucha calidad, de Piatti, mucha calidad, mucha calidad. Se lo dedicamos a los poquitos hinchas de Mercedes, de Vélez que hay en Mercedes, a los poquitos, a los cuatro hinchas de Vélez que hay en Mercedes. Mucho huevo el equipo, mucho huevo, un partido muy difícil igual. Muy difícil, la verdad que muy difícil el partido, pero mucho huevo, mucho huevo, con mucho huevo se ganó. La verdad que no lo puedo creer, estoy con mi hija, la verdad que es algo muy emocionante, vine con mis sobrinos, es una fiesta que no la podemos creer. Llegué hace un rato porque el partido lo vi en mi casa, en Gutiérrez, pero bueno, lo vine a ver a ellos que me estaban esperando acá, no lo puedo creer. No pudimos conseguir entradas, pero bueno, nos vinimos a festejar acá después del partido. ¿Cómo lo voy a vivir? Lo más grande que hay, ser de San Lorenzo es un sentimiento, es inexplicable. Gracias a mi viejo por esta pasión. Mirá, te digo la verdad, yo fui uno de los que más lo puteó a Bauza. Y ahora estoy arrepentido de todo, porque gracias a vos somos campeones, gracias a toda esta gente que siente la pasión, que es tan grande San Lorenzo. Y a mi viejo, que esperó 60 años en este momento, mi viejo ahora casi le agarró un paro cardíaco, pero está en mi casa tomando un buen champú y festejando el triunfo de San Lorenzo, somos campeones. Muchas gracias y aguante San Lorenzo y toda la gente de Canning. Es una pasión inexplicable. No es lo mismo que salga cualquier equipo campeón, vas a ver quilombo. Esto es fiesta. No era fácil porque al principio se cerró, era sabido que ellos iban a venir a defenderse, salieron a atacar, tuvimos el primer error de Buffarini en mucho tiempo, que casi terminan un gol en el primer minuto, pero bueno, después se afianzó el equipo, se volvió a encontrar con los pases, pudieron hacer más de 4 pases seguidos y se vuelve a encontrar el equipo como siempre. San Lorenzo es campeón, es un sueño cumplido, loco, 106 años, una vida, una pasión. Nos pueden decir que no tenemos la Libertadores, que ellos la cantan, que ellos la victorian, pero nosotros es una vida, es una pasión.